Soy Agustina Camarata, soy licenciada en biotecnología y estudiante de doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Esta campaña, en base a Carlini, estoy estudiando la contaminación marina con microplásticos. Los microplásticos son partículas muy pequeñas que se generan por desechos mal gestionados que pueden llegar a la Antártida desde otras partes del planeta arrastrados por corrientes de agua o pueden generarse propiamente en la Antártida. Y representan un problema muy grave porque pueden ser incorporados y acumularse dentro de los organismos que viven acá y generar toxicidad. Nuestro trabajo se complementa también con un trabajo de monitoreo ambiental que se está llevando a cabo, donde se intenta identificar y rastrear los microplásticos para entender así sus orígenes. Para eso montamos en el agua un sistema que tiene tres tipos de plásticos distintos y lo que hacemos es semana a semana tomar muestra, estudiar qué microorganismos colonizaron, crecieron alrededor de esos plásticos, intentamos identificarlos y ver si son capaces de biodegradar. Lo que nosotros buscamos es desarrollar métodos para biodegradar estos plásticos. Trabajar en la Antártida es una experiencia increíble, tanto personal como profesionalmente. Uno se siente afortunado de estar acá, sabiendo que es poca la gente que puede venir a este continente y privilegiado también de trabajar todos los días con vistas a paisajes increíbles. Y bueno, hay una cuota de aventura también que lo hace todavía más atractivo, ¿no? Y la Antártida es un territorio dedicado a la ciencia. Son muchos los grupos que vienen hace años y que hacen ciencia de calidad, obteniendo datos que permiten entender este continente y los organismos que lo habitan y comprender el impacto y las consecuencias ambientales que tienen nuestras acciones. La verdad es que sin desarrollo científico, ningún otro avance va a poder consolidar nuestra prosperidad como nación. Uno se siente orgulloso de trabajar acá sabiendo que nuestra presencia contribuye a la soberanía del país.